estamos aquí en un programa más de Formación en Acción, un programa de escuelas secundarias técnicas para ustedes, porque ¿saben qué? Digamos nuestro eslogan de GES TV, TV Aprendiendo, y Formación en Acción es un programa en el que traemos a nuestros distintos profesores de centros de capacitación para el trabajo industrial. ¿Para qué? Para que ustedes se animen, conozcan muy de cerca cuáles son esas especialidades que impartimos. Y hoy traemos una especialidad de lo más bonita, y que además ahorita la profesora nos dirá si se imparte en otros CECATIS o no, pero si se imparten otros, son muy poquitos. Está con nosotros la profesora Araceli Morales del CECATI número 13. Y pues le damos la bienvenida. Profesora, muy buenos días. Ahorita la van a ver en pantalla, es la profesora de la especialidad de floristería. ¿Y saben qué es la floristería? Pues no se los voy a contar yo, porque yo no sé de eso, ¿verdad? Se los tiene que contar la especialista. Y pues es, en este caso, nuestra profesora, y más que especialista, pues apasionada. Hace poco tiempo la vi en el CECATI tomando floristería, pero en flores de tela. Muy interesante. Bienvenida, profesora. Gracias, buenos días. Pues nos da mucho gusto. Estamos aquí para hablar de la floristería, como bien hacías la mención. Pues floristería es crear diseños florales a partir de materiales naturales o artificiales. Ajá, perfecto. Entonces, por eso te vi allí en el CECATI 127. Exactamente, porque recientemente se incluyó en los cursos regulares ornamento floral. Ah, perfecto. Y se complementó perfecto con tu actividad. Se complementa, por eso ahora ya lo menciono, como que podemos hacer diseños florales tanto con flor natural, como en este caso tenemos aquí las rosas, ¿sí?, o con flores permanentes. Muy bien, pues informen a sus conocidos, a sus profesores, ustedes mismos. Dense cuenta que vamos a hacer un arreglo floral. Entonces, en este programa vamos a preparar a informarles de nuestras herramientas, nuestros materiales, para que en el siguiente programa ya estén ustedes preparadísimos para realizar un arreglo floral. Y si no, tendrán las bases para poder realizarlo para cualquier festejo familiar, para cualquier evento, decorar la iglesia, decorar el salón, decorar las mesas, decorar lo que ustedes quieran, incluso para tocados, ¿no? Sí, también accesorios personales se les llama, flores que podemos usar las personas en el cuerpo, en el cabello, con flores otra vez naturales o también con flores permanentes. Permanentes es un término técnico con el que nos referimos a las flores que son de materiales artificiales, como podría ser látex, tela, papel, tela, bueno, ya lo mencioné. Sí, pero sí, plásticos. Papel no se me había ocurrido, plásticos, sí, inclusive plásticos. Plásticos delicados, bonitos, que no se ven tan burdos, ¿no? No tenemos pausas, maestra, vámonos, seguimos directo. Es que quería yo mostrar algunos productos y los dejé fuera. Ah, mira, si quieres vamos hablando de lo que está aquí, lo que ahorita tenemos aquí, para que los alumnos vayan conociendo cuáles son las herramientas y materiales. Esta es la que más me llamó la atención. Sus dientitos. Tiene dientes. Sí. Pero no es para morder, es para quitar las espinas. Las espinas de las rosas, sobre todo. Sí, el nombre es quitespinas. Ajá. Pero sirve para retirar tanto las espinas como las hojas que traen los tallos florales. A ver, profesora, toma un tallito y cuéntanos cómo se usa esta herramienta. Está muy interesante. Pues mira, esta que te llamó mucho la atención es muy multifacética, porque la tenemos así, que es de metal, pero también existe de plástico, y luego una que simula como si fuera una jabonera, porque hasta es muy flexible, la doblas, abrazas el tallo y jalas. A ver. Mira, aquí tenemos esta que justamente con ese propósito dejé las hojas. Lo que hacemos es meter el tallo entre estos dientes que tú te llamaban la atención, jalamos y retiramos todas las hojas y las espinas y se va la espina que pudiera tener el tallo.
Ahorita pues estas afortunadamente no tienen tantas espinas, no hay tanto problema, pero a veces las rosas llegan a tener un tallo muy grueso, unas espinas muy gruesas, y entonces nos tendríamos que auxiliar de otra herramienta como sería esta, que es una navaja, y con esta podríamos retirar las espinas, siempre cuidando de no maltratar el tallo. ¡Ay, qué maravilla! Profesora, ¿y herramienta como esa en dónde la consigue uno? ¿Qué tipo de tienda es la que vende esto? Tiendas especializadas. ¿Ah, sí? En floristería, y las podemos encontrar en el mercado de Jamaica. O muy cerca, claro, a los alrededores del mercado de Jamaica. Claro, claro que sí, perfecto. Esto es la más especializada que veo. Los demás son herramientas como de cualquier ferretería, ¿verdad? Sí, de hecho sí se pueden encontrar en cualquier ferretería. Ajá. Esto sí, ya más especializado, pues sí tiene que ser en una tienda exclusivamente. ¿Este cuchillo también es especializado? Sí, es una navaja para floristería. Ah, qué interesante. Las hay así que tienen la navaja recta, pero también las hay curvas. Inclusive hay diseñadores que utilizan solamente la navaja sin utilizar la tijera floral, que a mí se me hace un poquito más peligroso la navaja, claro, y por eso claro. Es que yo opto por la tijera floral. ¿Esta es la tijera floral? Sí, para cortar tallos. Ajá. Ok. Y ya está igual, como dices, en cualquier ferretería la podemos encontrar. ¿Se puede adquirir? Sí. Perfecto. Entonces, un alumno que ingresa a tu curso, ¿qué herramientas básicas le pides? Básico sería la tijera floral para cortar tallos, que puede ser como en este caso, esta que tienen navaja curva, se llama tijera para floristería punta de perico, por esta curva que tiene, pero también existe esta, que es también para floristería, pero su navaja es recta. Ah, esta es interesante, a ver. Algunas veces, para algunos trabajos, nos puede servir esta es como la más multifacética, pero esta también, cuando no necesitamos que nos haga un corte como curvo o para cierto manejo de follajes, necesitamos la navaja recta. Pero en realidad, con al principio comenzar con esta, es suficiente. Excelente. Sí, ya conforme van avanzando, pues pueden ir adquiriendo otras herramientas, pero de inicio sería esta, la tijera floral, el quita espinas, que como te mencionaba, puede venir así en metal, en plástico o en plástico flexible, una tijera multiusos como esta, que esta nos va a servir para cortar algún listón, algún material decorativo que queramos poner en nuestro diseño floral. ¿Sí? Y esto es un cordón, pero es especial. Sí, es un alambre empapelado, tiene alma de alambre y está recubierto por papel para no dañar los tallos de las flores. Ah, es para sujetar el sí, arreglo. Sí, vamos a hacer al ratito en la siguiente parte. Perfecto. Un atado en espiral y con este lo vamos a sujetar. Muy bien, profesora. Entonces, ¿el alumno puede tomar diversos cursos dentro de esta especialidad? Sí, la especialidad consta de dos cursos regulares. En uno, diseños florales de ocasión, manejamos la flor natural. Flor cortada es el término técnico. Y en el otro manejamos la flor permanente, que como te mencionaba, son flores de papel, flores de tela, flores de látex. Algunas las hacemos, por eso es que me viste en el Secati, claro. Y otras obviamente las adquirimos. Ah, muy bien, ahora se van a hacer flores de pedrería, ¿eh? Ah, qué padre. En el Secati 127. Así nos vamos comunicando, ¿eh? Y vamos complementando nuestros conocimientos. También nuestra profesora de industria del vestido es corte y confección. No. ¿Cómo se llama nuestra especialidad? Por allá me recuerdan. Confección industrial de ropa. Es que nos cambiamos mucho el nombre de cada una de nuestras especialidades, de acuerdo a distintas circunstancias. Entonces, confección industrial de ropa. Nuestra profesora fue al Secati número 12 a aprender a elaborar taburetes con llanta. Entonces, ese fue uno de los cursos que se están impulsando ahora en todo Secati a nivel nacional, que tienen que ser cursos que aborden mucho el aspecto de la sustentabilidad. Sí. Entonces, esos taburetes de verdad, vamos a invitar aquí al profesor, que también es director, ¿verdad? Secati, a ver si tiene tiempo de venir a platicarnos cómo se elabora este taburete con llantas, que de verdad quedan de una calidad y muy bonitos. Entonces, pues bueno, profesora, entonces, toman dos cursos.
Sí, hay dos cursos regulares dentro de la especialidad, pero obviamente como la floristería es tan amplia, pues esos dos cursos regulares no alcanza a cubrir todo lo que tenemos. Ajá. Y entonces tenemos cursos de extensión en donde, como tú bien lo mencionabas, cuando me decías lo que te pones aquí en la cabeza, sí, que puede ser una corona, diadema, una diadema, en una peineta, todos los accesorios que podemos portar. Hay un curso específico para accesorios y de hecho se llama accesorios florales para eventos sociales. Hay un curso específico para elaborar ramos solamente. Entonces ya son todos esos cursos de extensión que son muy específicos de un complementan tema. Y complementan los cursos regulares. Exactamente. Sí. Profesora, ¿con qué curso vas a iniciar el ciclo escolar que viene? Porque ahorita me decías que ya no va a haber sabatinos ni de verano. Entonces, para que se vayan previniendo nuestros escuchas, no se dice video. Nuestro público en general, para que se vayan animando a inscribirse a esta especialidad. Con el ciclo escolar vamos a iniciar con el curso de diseños florales de ocasión. Es el curso regular en el que manejamos flores cortadas, es decir, flores naturales. Perfecto. Y con este vamos a iniciar. Ajá. Están todos invitados. Todos invitados. ¿Qué se requiere? Ser mayor de 15 años y saber leer y escribir. Entonces, estamos aquí en The Gest TV, que te ve aprendiendo, porque ustedes, chicos de escuelas secundarias técnicas que tienen ya 15 años o están por cumplirlos, son perfectamente candidatos a estar en nuestro CECATI. Sí, y por supuesto que muy bien recibidos. Platicábamos hace un rato en radio, que también tenemos nuestro programa todos los martes, ese Cati se acerca a ti. Estábamos platicando con nuestro profesor de máquinas herramienta, en donde decíamos que es muy interesante la convivencia que se da en CECATI, porque tenemos chicos de edades de 15 años hasta adultos de 70 u 80 y más, que se inscriben en nuestro CECATI. Este intercambio hace romper generaciones, aprendes a convivir y a comunicarte con gente que nunca se te había ocurrido que podías comunicarte. Yo tenía un alumno que me decía, no va a venir don ¿cómo se llamaba? ¿Don Chucho? Creo que sí, don Chucho. Y don Chucho, ¿no? Que don Chucho tenía 70 y los que me preguntaban tenían 16, 17. Sí. Porque la pasaban bomba con el viejo, ¿no? Era simpático, era agradable, pero además aprendían mucho también de él. Entonces, este intercambio es muy, muy, muy rico en CECATI. Así es de que la profesora los espera iniciando el 20 de agosto, inician cursos. Ustedes pueden llegar a inscribirse desde ya. Desde ya. Pueden inscribirse durante el periodo vacacional, las oficinas están abiertas, siempre habrá alguien para recibirlos y pues que tienen que traer unos papelitos, unas fotocopias de su acta de nacimiento, de su comprobante de domicilio, de su último grado de estudios, dos fotografías tamaño infantil, ¿qué me falta? Y la CURP, copia de la CURP, o más bien la CURP que ustedes imprimen y su pan. Y su parte. ¿Pero qué creen? CECATI es muy accesible para ustedes en cuanto a sus pagos. Es un solo pago que ustedes realizan por todo el curso. Por todo el curso y comparativamente con otras instituciones, de verdad que CECATI hace el mayor esfuerzo para ser accesible para ustedes. Entonces, eso no representa que la calidad de nuestros cursos disminuya. De verdad que tenemos una gran calidad. Vean los programas anteriores aquí de Formación en Acción y se van a dar cuenta de lo que les estamos ofertando. Una gran calidad y pues un gran cariño por ustedes también. Entonces, bueno, seguimos con lo que estábamos. Profesora, ¿silicón para qué es? Silicón. Silicón lo podemos utilizar si al diseño floral le quieres agregar un moño. A veces se puede pegar con silicón, depende de dónde lo vayas a pegar. Pues por eso tenemos aquí la pistola de silicón, silicón caliente. Y por supuesto, los guantes. Los guantes son muy importantes. Es importante que desde el principio aprendamos a trabajar con guantes, porque nos pasa, yo creo que como a las mujeres, que de repente lavamos los trastes sin guantes y después nos queremos poner los guantes y ya sentimos raro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante desde el inicio de nuestra capacitación acostumbrarnos a utilizar los guantes, porque si son pues nos cubren las manos y aparte también nos pueden proteger de algún bichito o
que traigan las flores, ¿no? Son seres vivos y pueden traer a veces plaga o cosas así. Muy bien. ¿Qué tipo de guante debes utilizar? Un tipo de guante como este que estás mostrando a la cámara, que si nos damos cuenta, me lo voy a poner para que lo noten. Es muy, muy flexible. Mire, no me molesta pues traerlo puesto. Es como si fuese el de látex, un poquito más resistente. Y es este tipo de guante sería el recomendado para el trabajo en floristería. Igual también hay momentos, ¿no? A lo mejor cuando estoy haciendo el acondicionamiento de flores y follajes, es cuando necesitaría más los guantes. Tal vez cuando ya esté trabajando el diseño floral, puedo prescindir de los guantes. Pero sí, en el acondicionamiento, sí hay que utilizarlo. Te platico un poquito qué es acondicionamiento. ¿Sí? Acondicionamiento es preparar mi materia prima vegetativa, que incluye flores y follajes, ¿sí?, para ser usadas en diseño floral. Es decir, no como las compro, voy a llegar y voy a hacer ya un diseño, sino tengo que prepararlas. Claro. Esa preparación, ese proceso de preparación, nosotros le llamamos técnicamente acondicionamiento. Muy bien. Y para conseguir sus flores, los alumnos, bueno, también me imagino que son temporadas, ¿no? Sí, claro. Ahí, me acuerdo porque cuando mi hija se casó y quería girasoles, pero se casó en diciembre. Entonces, yo no podía encontrar girasoles por ningún lado y nunca se nos ocurrió que no había girasoles. Sí. Entonces, hasta eso tiene que ver en el decorado. Existe un calendario de flores y follajes. Entonces, en ese tú ves en qué meses puedes conseguir qué flores y qué follajes. Aunque no sé, por ejemplo, en el caso de las rosas, que es la flor más vendida a nivel mundial, pues rosas casi en cualquier época del año las vamos a encontrar. Sí, es cierto. De repente sí llega a suceder, ¿no? Aunque haya que tú las puedas encontrar en todo el año, teóricamente, vas y las buscas y ese día no hay. También sucede, ¿no? Así es. Profesora, ¿y frutas se usan también en esta área que tú enseñas? Sí, hay algunos estilos de diseño floral que incorporan frutas o verduras, solamente que sí no son para consumo, es decir, son parte del diseño floral, como se les agrega un palito de brocheta para ponerlo en el diseño floral, pues ya no son aptas para su consumo humano. Claro. Es decir, solamente es parte de mi diseño decorativa. Floral. Sí, solo decorativo. ¿Cómo qué frutas, por ejemplo, se pueden usar? Pues podríamos poner manzanas, peras, algo que no se pudra tan rápidamente. Ah, claro. Sí, tiene que ver con su deterioro. Sí, con su duración, digamos. Ajá. Sí. Pues me parece muy interesante. Cuéntanos en el siguiente programa qué vamos a hacer para que chicos y chicas se vayan animando. Uh-huh. Sí. Bueno, en el siguiente programa vamos a hacer un atado de flores en espiral. Vamos a hacer un atado de flores en espiral. Es una técnica muy noble porque la podemos utilizar desde para un ramo de novia hasta para ponerlo dentro de un recipiente o para regalárselo a alguien. Sí. Aquí lo bonito es que los tallos se ven como en espiral. Ajá. De ahí su nombre. Sí, atado sí. En espiral o atado francés. Excelente, pues ya escucharon lo que vamos a hacer en el próximo programa de formación en acción. Ya saben ustedes qué herramientas vamos a utilizar, ya tienen la idea general, vayan por ellas e informen, tienen tiempo para ir a informar a quienes les interesa esta área de del arreglo floral. Entonces, nos vemos en el próximo programa. Esto es de GES TV, que te vea aprendiendo en el programa Formación en Acción. Nos vemos, chicos.